Chiclana se va a beneficiar en los próximos meses de una nueva inversión de 890.000 euros de Diputación para actuaciones de mejora en infraestructuras de la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román, indicando que en el día de ayer la presidenta de Diputación, Irene García, convocó a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a una reunión para informar sobre las nuevas inversiones que se van a llevar a cabo en los municipios de la provincia a través del proyecto DipuInver, gracias a los remanentes y superávit de Diputación, así como de la partida prevista para el presente año. Yo creo que es muy importante el que efectivamente con estos dineros vamos a poder actuar mejorando esa cantidad de casi 30 millones de euros que tenemos de inversiones públicas en Chiclana en estos momentos. Y es verdad, Chiclana es muy grande, hay muchísimas calles, muchos caminos, muchas necesidades siempre y, por tanto, todo el dinero que vengamos a tener siempre resulta poco. Por eso quiero dar las gracias de forma muy especial a la Diputación Provincial, porque esta dinámica que está teniendo de ayuda a los distintos ayuntamientos, pues bueno, es que es fundamental, ¿no? En cuanto a las inversiones previstas, con cargo a los 890.000 euros aprobados por la Administración Provincial, el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar en la elaboración de los proyectos relacionados con nuevas campañas de aglomerado en calles de la ciudad, la ampliación de alumbrado público en el municipio, así como la creación de glorietas. En este caso, estos 890.000 euros, como esta información es de ayer mismo, vamos a trabajar fundamentalmente con la Delegación de Obras para incentivar y remarcar cuestiones tan importantes como continuar con nuevas campañas de aglomerado, de asfaltado, y lógicamente también dentro de este asfaltado también se incluirán las actuaciones en glorietas, algunas que están por ahí diseñadas, y como no también de alumbrado público. En concreto, por tanto, vamos a centrarnos específicamente, además de otras pequeñas actuaciones, en cuestiones de movilidad, por tanto, para la mejora del tráfico, y también en cuestiones de seguridad, como son las referentes al alumbrado. El regidor chiclanero ha adelantado que este dinero se invertirá directamente a lo largo del presente año, lo que supone casi 1 millón de euros más de inversiones en la ciudad, gracias al esfuerzo presupuestario que está teniendo Diputación para incrementar la capacidad de inversiones de los ayuntamientos.